Enmarcada la constante preocupación de Collahuasi por el desarrollo sustentable de sus operaciones, la Gerencia de Medio Ambiente junto a la Corporación Nacional Forestal, CONAF, realizó el segundo taller sobre el Plan Nacional para la Conservación de las Queñas. La iniciativa, que reunió investigadores, académicos y representantes del sector público, privado y de las comunidades andinas, buscaba establecer las líneas de acción y mecanismos de implementación de dicho plan. Nos da input, feedback de los ejercicios, las experiencias que se están realizando a nivel latinoamericano y poder precisamente compartir nuestras experiencias y poder desarrollar un plan de acción que nos permita desarrollar, actualizar nuestro conservación o nuestro plan de conservación como en la compañía. Una excelente iniciativa de discusión, ¿cierto?, de temas técnicos. También es una excelente iniciativa, ¿cierto?, en términos de las alianzas público-privadas que tienen que haber, ¿cierto?, para el estudio, para la conservación y para la protección, ¿cierto?, de nuestro patrimonio forestal en la región. Lo bueno de esto es que se reconoce el tema de responsabilidad ambiental. Responsabilidad ambiental, empresarial y social. Tres elementos que garantizan que los procesos no se caigan. La queña es el único árbol en el mundo que crece a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y que se encuentra catalogada como especie amenazada en la categoría de vulnerable.